manera de darle justo valor a las propiedades. Hay algunas propiedades que pueden estar subvaluadas, de acuerdo a su valor comercial, y nosotros tenemos que actualizarlas. Y eso nos va a permitir mantener el impuesto penal en su justa medida. Pero algo importante, eso también es justo. Porque una persona que tiene un lote de alto valor debe pagar el impuesto penal de acuerdo a ese alto valor. Es injusto dejárselo a un precio menor. Entonces, si estamos hablando de justicia social, si estamos hablando de ir resolviendo la inequidad, esta es una forma también, a través de los impuestos, de que las personas que tienen más recursos paguen más impuestos por esos bienes que tienen en la ciudad. Es algo lo que vamos a hacer, y eso ya lo podrán ver con el tesorero que cuentamos. Algunos fraccionamientos que están catalogados como zonas residenciales, sin embargo es vivienda económica, también esos los van a... Ahí sería justo actuar el contrario, ¿no? Si es una vivienda de tipo medio bajo, tenemos que darle el justo nivel de las cosas. Yo creo que eso es lo correcto. Quien tiene un lote que vale mucho más de lo que le cobramos el impuesto predial, hay que cobrarle el impuesto justamente. Y quien tiene una propiedad que vale menos de lo que le hemos tasado, hay que bajarla. Eso es lo correcto.